Buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí con nosotros a esta hora. Protestan en Navarrete, llamado a paro hoy, pero temprano ya nos informaban sobre dos personas heridas, un mototaxista herido de bala, una ciudadana haitiana herida de perdigones. Está tranquilo Navarrete, mientras tanto, llamado a paro por 24 horas. También, en seguimiento, un tribunal condena a un hombre acusado de quitarle la vida a otro en Tamboril, pero a los tres que acusaron de quitarle la vida en el 2020 al que apodaban Padilla, que salió en libertad en el 2018 y decían que era el jefe de la cárcel de La Vega, ¿lo recuerdan? Padilla, que se hizo viral en videos que hablaban sobre su función en la cárcel, luego salió y en el 2020 le quitaron la vida. Los tres que acusaban de ese crimen le favorecieron con una sentencia absolutoria. Una mujer murió tras ser herida por su pareja en Yamasá. El DICRIN apresó a quien acusan de cometer este hecho. En La Romana buscan a un hombre acusado de quitarle la vida a otro. También informan del arresto de un hombre acusado de cometer robos en La Romana. Mientras que aquí, en Santiago, la policía dice que apresó a los que le robaron al recogedor de botellas en la comunidad de Los Tocones. El caso que presentamos la semana pasada que se hizo viral. En Dajabón se entregó un hombre que le quitó la vida a otro. Él dice que se defendió, que fue a llevarle un dinero para cubrir los gastos médicos de una hija que procreó con la mujer que se encontraba con el occiso, y que cuando él llegó el occiso le fue encima, lo agredió, nunca lo había visto. Eso dijo él cuando se entregó. Las lluvias de ayer desbordaron el río Masacre. A propósito, la resolución de la ONU, opiniones en Dajabón, la rehabilitación de un canal en Dajabón también. Miguel Báez le dio seguimiento temprano, un llamado a paro hoy por 24 horas en Navarrete, provincia de Santiago. Vamos a ver imágenes de cómo amaneció. Por ejemplo, la calle que le dicen Manolo, mucha basura, también cortaron algunos árboles, aunque luego el movimiento que convoca el paro se desligó. Llegaron muchos policías, a la cabeza Coronel de la Cruz, aquí lo apodan tanque de guerra, llegó con decenas de policías. Mientras MB recorría las calles de Navarrete, se podía observar en varias de sus comunidades una gran cantidad de basura, objetos lanzados. Luego, MB nos informaba en nuestro programa de radio en la mañana que esta protesta muy temprano ya dejaba dos personas heridas, una ciudadana haitiana y un mototaxista. Él, herido de bala, ella, herido de perdigones. Escuchemos. ¿Está usted el periodista? Es grande. Ay. ¿Y ese disparo salió? Un brazo. Un brazo, brazo derecho. ¿Tú ibas a trabajar? Sí, yo soy muerto concho. Ah, no sabía que había protesta, había huelga hoy. No, yo no sabía nada. ¿Y esta señora? ¿Estás en herida también? No, está en herida. De balas. ¿Cuál es el nombre tuyo? Normal. Yo tengo cuatro de Linda, de compañía de Linda. Ok, tú ibas por la fábrica Linda, ¿tú ibas a trabajar? Trabajaba con leche. Ok. ¿Tú ibas sola por la calle? Con cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. Okay. ¿Me decía tu nombre? Ayeno Linda. Ya les dije que había muchos policías, coroneles a la cabeza, nuestro coronel amigo de la Cruz, a quien aquí se le apoda tanque de guerra, es muy conocido con ese apodo. También en la entrada de Manolo, ahí en Navarrete, MB habló con algunos comunitarios, critican de que desaprensivos cortaran un árbol. Incluso el corte de este árbol afectó una vivienda. Prevención. ¿Cómo se está desarrollando el movimiento? No, tranquilo, hermano, tranquilito.
En Navarrete, ¿cómo ha estado? Ok, muchos disparos que se han escuchado. Esta mañana, como la ese palo, yo considero que si hay justicia deben de hacer algo con eso, porque eso es un crimen. Yo soy un señor que tengo 80 años, ya tal vez yo lo voy a pedir quitar de ahí, pero yo no me voy a poner a luchar con un problema así. Eso le cabe una multa, porque eso está arriba de mi casa, como ellos lo tumban, y si hubiera sido más grande que hay. Sí. Y pues yo podía haber estado que hubiera sido de día y me lo tiran arriba, porque son unos criminales para mí. Pues yo fui militar y yo sé la ley. Ok, ¿cuál es nombre suyo? ¿Cuál es nombre suyo? Luis Núñez. ¿Y cómo se llama este sector aquí, el barrio? La entrada de Manol. MB también habló con Sandro del Frente Popular 24 de abril, que es el grupo que ha convocado a paro de labores en Navarrete. Él explica por qué la huelga y también habla de los heridos. Una herida de perdigones. Él dice que los policías penetraron a los sectores de Navarrete. Generalmente los policías se quedan en la avenida principal. 4 horas y la población ha cantado llamado paro. Nosotros evaluamos un 90% de éxito de esta jornada. Nosotros lamentamos que hayan personas heridas de perdigones. En eso de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, resultaron heridas. Y nosotros esperamos que las autoridades presten atención a la demanda que está haciendo el movimiento en sentido general, ya que son demandas justas que estos barrios y esta junta de vecinos están exigiendo en nuestro pueblo. Ayer tarde, Sandro, decían ustedes que el paro iba a ser pacífico y desde bien temprano se escuchan muchas ráfagas de disparos, hay 2 personas heridas. ¿Cómo se explica eso? La Policía Nacional penetró a los barrios, acogieron de la avenida, estaban asentados a la avenida y penetraron a los barrios disparando con cartuchos. Entonces ahí es que resultan las personas heridas de perdigones. Por lo menos estamos viendo basura, lo que han tirado. Sí, nosotros no hemos cortado ningún árbol. Saben que siempre hay gente que quieren destruir árboles y aprovechan ese día para mocharlo, ya que la foresta no le da el permiso. El permiso. Gracias a Miguel Báez por esta información. También nos reporta Miguel Valdés, residentes en el sector Don Damián, en La Vega, protestaron contra el tránsito de camiones, furgones. No hay paz, entre otras cosas. El flujo vehicular de vehículos pesados allí es muy alto. El padre Rogelio también, comunicador Alberto Rodríguez, entre otros, estuvieron en la protesta. Adelante, Miguel. Bien, así es. Nosotros nos encontramos en el residencial Don Damián de esta ciudad de La Vega, donde en varias ocasiones los comunitarios, juntas de vecinos, también clubes y también la iglesia se ha pronunciado contra un almacén que aquí del señor Lorenzo. Estos reclaman de que no pueden pasar por esta calle, ya dado a la situación que furgones y camiones entrando y saliendo al almacén no lo dejan transitar, por lo que dicen que en ninguna ocasión que han querido reunirse con el señor Lorenzo, este no ha puesto caso, pero en la próxima semana habrá otra manifestación que buscarán otro tipo de salida. Dice que esto es exclusivamente para viviendas. Esto no permite industria. Esto es una industria. Esto es un almacén, una empresa monumental que mueve 10, 15, 20 furgones a diario y 38 camiones que este señor tiene. Entonces imagínense ustedes, en un espacio tan estrecho, miren los hoyos. Los derechos no se mendigan, se exigen. Y como hay un derecho, la comunidad, en ese caso, tiene toda la posibilidad, no solamente de venir aquí, sino de exigir algo que le corresponde por toda la vida. Hay otra alternativa. ¿Cuál es? Que él cierre de este lado, que es un área residencial, y abra del otro lado, que no es residencial. Entonces nosotros le hacemos un llamado a este empresario de La Vega para que acuda a ese pedido que le está haciendo la comunidad, que repetimos, es un pedido justo y claro. Eso es todo lo que tengo desde la comunidad Don Damián en La Vega. Para José Gutiérrez, CDN, le reportó Miguel Valdés.
Muchas gracias, Miguel. En San Francisco de Macorís, Máximo Peralta nos sigue enviando casos de estafa. Por ejemplo, Máximo conversó con Ramón Félix García, que dice que fue víctima de los delincuentes en las redes sociales. Lo estafaron con más de 31 mil pesos. Así es, Gutiérrez, que se presentó la mañana 2 del Cuartel General de la Policía Nacional en esta ciudad. Un ciudadano quien denuncia que fue estafado vía redes sociales. Por lo que escuchemos sus declaraciones. Fui estafado por una persona que se hacía pasar por un amigo mío que está afuera. Me dediqué una caja y yo le dije que sí, que yo puedo ayudarlo. Entonces me pidieron que depositara 31.200 pesos en el banco para poder llevarme la caja. Entonces, cuando averigüé bien de todo, de aquí para acá, hablé con un hermano de él, de supuesto amigo que me estaba mandando la caja. Y él me dijo, ese muchacho no va a pagar en todo este tiempo, ni está mandando caja tampoco. Entonces ahí fue que me di cuenta que... ¿Usted le llegó a depositar el dinero? Sí, ¿no? Míralo aquí, voucher, míralo ahí. ¿Cuántas cajas de dinero tenía? Cuatro cajas y dos tanques. ¿Y qué contenía la caja? Lo que mandan. ¿No te dijeron quién te las mandó? Sí, muchachos, prácticamente estaba hablando conmigo, el dueño de la caja, que es amigo mío. Entonces, ¿cómo usted se percató después que se trató de un fraude? Porque me di cuenta porque hablé con el hermano de él. ¿Qué le dijo él? Sí, que había un celular para mí, un iPhone para mí, para que yo le ayudara a hacer. ¿Cómo se contactaron ellos con usted? Por WhatsApp, a la persona que le pase esto, que tenga precaución con lo que va a hacer. Bueno, ¿el nombre suyo es? Ramón Félix García. ¿De dónde es usted, Ramón? De aquí, de Macorís. Desde la Policía Nacional, en San Francisco de Macorís, en un reporte especial para José Gutiérrez, en CDN, le reporto Máximo Peralta. Gracias, Máximo. Cuando usted le llegue la solicitud de un amigo pidiéndole lo que sea, no se limite a conversar con él vía las redes sociales. No, llámelo. Comuníquese con él directamente, porque lo hacemos luego de que nos engañan. Aquí en Santiago, vocero de la policía dice que apresaron a los jóvenes que atracaron al señor que recoge botellas, despojándolo de 300 pesos en los tocones. Y el video que alguien filmó el momento en el que les robaban. Este caso, ayer, la semana pasada lo presentábamos y se hizo viral. En esta dirección Cibao Central de la Policía Nacional, tenemos para informarles que dos antisociales han sido capturados mediante orden de arresto número 0974-3-2023 por esto ser los presuntos autores de atracar a un señor conocido como el botellero que circula en redes sociales. Se trata de la denuncia interpuesta por el señor Policarpio Rosario Peña, quien desaprensivo le manifestaron, está bueno darte un tiro para que no ande con poco dinero. Este señor conocido como el botellero, le sustrajeron 300 pesos cuando este caminaba por una calle de los Tocones del barrio Libertad de esta provincia de Santiago. La Policía Nacional y la Fiscalía de Santiago apresan dos desaprensivos y en las próximas horas le conocerán medida de coerción. José Díaz habló con relación a este caso con el que identifican a como Luis Alberto Marte. ¿Qué dice él? El tipo de la carretilla de los 300 pesos. ¿Una carretilla? ¿Dónde fue eso? Ah, tú fuiste que atracaste al señor que se hizo viral, que atracaron y le llevaron 300 pesos. ¿Y qué tú quieres decir de esto? No, que me dan un chance, que ya no lo puedo hacer más. Irá, que me dejé comportar y fue. Ok. ¿Y qué tú quieres decirle entonces a los familiares de este señor y a la sociedad? Uy, por hacerle ese daño. ¿Es la primera vez que tú sales a hacer este tipo de vuelta? ¿La primera vez? ¿Y el compañero tuyo? Lo agarraron. ¿Lo agarran, eh? Sí. ¿Y solamente le llevaron 300 pesos al señor? ¿En la carretilla? ¿El nombre tuyo cuál es? Luis Alberto Marte. ¿A qué tú te dedicas, viejo? ¿Qué tú haces? Yo trabajo de delivery. ¿Y qué te llevó a hacer esto? O con puta de los panos. ¿Y tú usas vicio? ¿Tú estás en vicio? Yo lo que fumo. ¿Marihuana? Ok. Gracias. Nos reporta Jonathan Contreras
Una mujer murió tras ser herida por su pareja en Yamasá. El DICRIN apresó al autor del hecho. Adelante, Jonathan. Saludos, muchísimas gracias. La Policía Nacional apresó a un joven identificado como Fernando Félix de la Cruz, de 21 años de edad, quien pidió perdón esta mañana a todos los familiares de su pareja sentimental luego de que ésta falleciera el domingo debido a un golpe contuso que le propinó con un palo el pasado 25 de septiembre en el municipio de Yamasá. No, lo que pasó fue que yo estaba así mismo recogiendo mi ropa que me iba. Y según la mujer, parece que no quería que yo me fuera, agarró y me voló arriba. Y yo, para defenderme, la empujé y tiré una tabla, pero yo no tiré a darle y vaina, pero se le pegó. Y sí, arrepentido. Y la familia, que me perdone. Cisa, de 23 años de edad, fue identificada como Jenny de Paula, madre de dos hijos que había procreado con otra pareja. Falleció en un centro médico en Santo Domingo tras varios días hospitalizada. Un machetazo ahí, bandía y cráneo, tiene otro aquí en la frente, tiene una mordida ahí en el cerebro, está mordida por donde quiera, la cabeza la tiene de barata. Eso se lo hizo Fernando Félix de la Cruz, era su esposo. Ahí fue que le hizo esa agresión. Y yo quiero justicia, porque mire, ahí dejó dos niñas huérfanas. Yo lo que pido es justicia, porque no fue una perra que él mató, fue un abuso lo que él hizo, dejando dos niñas huérfanas ahí, una mujer jovencita, 23 añitos. Yo no quiero que se haga justicia, porque él tiene que pagar por su hecho que cometió. Es toda la información que tenemos desde la provincia de Monte Plata. Les informó Jonathan Contreras. Muchas gracias, Jonathan. Aquí en Santiago, Palacio de Justicia, Cuarto Tribunal Colegiado, dictó 30 años de prisión a Pedro Amón Jiménez, alias Mon. Lo acusan de quitarle la vida en medio de un atraco en Tamboril a Francisco de Jesús Hernández, le decían Kiko. Los familiares de El Occiso conversaron con Manuel. En Dios y la justicia, que aquí hay justicia todavía. ¿Para qué va ese hecho? ¿Cómo y cuándo pasó? Eso hace el día de enero. ¿Cómo le llamaba El Occiso? Francisco de Jesús Fermín Hernández. ¿Dónde fue que pasó eso? Tamborí. ¿El nombre suyo? Francisco Fermín. Muchas gracias. Para recordar ese hecho, ¿cómo y cuándo pasó? Y aquí en nuestro país existe justicia, se hizo justicia. 30 años lo que necesitamos y así mismo hicieron. ¿Dónde fue que pasó ese hecho? En Tamboril. ¿En Tamboril? En Tala Cacata. ¿Cómo se llamaba los... este señor? El Osito, ¿cómo se llamaba? Vámonos para allá. 30 años, se hizo justicia. Kiko, Francisco. Otro caso, José Octavio Espaillat Vázquez Padilla, se hizo muy famoso sobre todo con unos reportajes que le hicieron canales internacionales, cadenas de televisión de España, cuando él era, según el reporte, el jefe de la cárcel de La Vega. ¿Recuerdan? El famoso Padilla. Salió, cumplió la condena y años después de salir de la cárcel, mientras transitaba en un vehículo por Licey al Medio, le quitaron la vida. Acusaron a tres jóvenes de ese caso, pero un juez lo favoreció ayer con sentencia absolutoria. El licenciado Isidro Román conversó con Manuel sobre esta decisión. Isidro, escucha a fondo que se está efectuando a tres jóvenes por la muerte de el recluso Padilla. Mira, el Ministerio Público no presentó nada. Un caso totalmente obsoleto. Tenían 3 años y pico ahí. Aguantamos toda la tregua que ellos dijeron y todo. Pero ahora los jueces se pronunciaron dándole la libertad a esos tres procesados. Porque el Ministerio Público no hizo ninguna prueba, ni tienen prueba. Eso no sirve. Eso fue a base de dinero. Que cogió Martín mucho dinero robado. Martín y policía de allá. Eso fue lo que hizo. Y eso lo puso policía rastrero, bandoleros y descarados.
A los tres imputados le dieron libertad absoluta, entonces. Libertad absoluta, porque no hay prueba. ¿Ese caso dónde pasó? Ese caso pasó en Licey. Inicialmente. Y ellos querían hacer pruebas obligados, cogiendo dinero. Te estoy hablando legalmente, a Martín cogió mucho cuarto, fue un delincuente. De primera clase. ¿El nombre completo es suyo? Licenciado Isidro Román. No le tengo miedo a nadie porque estoy diciendo la verdad. Muchas gracias. Le dictaron un mes de prisión preventiva como coerción a Carlos Renzo Rosario, el agente de migración acusado de agredir sexualmente a una ciudadana haitiana. En el aeropuerto Las Américas, el imputado deberá cumplir la medida en Najayo Hombres. Dice el juez, los elementos que los querellantes están aportando son muy confusos, hay contradicción, por eso solo se le impuso un mes. Esto ocurrió el sábado en una celda del Aila. Dijeron que la mujer iba para Nicaragua, pero quedó detenida por presentar documentos falsos. Y en medio de ese interín, ella denunció que este miembro de migración la agredió sexualmente. Escuchemos a los abogados y a los familiares del acusado. Fue un mes que se le ha impuesto porque los elementos que ellos están aportando son muy difusos, muy confusos, y la señora se contradice en todo, y nuestro cliente mantiene su inocencia porque eso es lo que se está aprobando. Ahora nosotros tenemos también una acción constitucional de habeas corpus que es posible que se fije de hoy a mañana pasado por ante la segunda Cámara Penal de aquí de Santo Domingo. Por el momento me gustaría que se aclare todo, que se limpie su nombre, porque él es inocente. Como las cosas han ido a donde han llegado, eso tiene que cumplirse por requisito, pero no porque lo amerite el caso, porque la conducta de mi hijo no es para merecer esa, ni siquiera un día de preso. Mi hijo no tiene huella. Renzo tiene tres hijos. Ha sido un hombre ejemplar como papá, como esposo y como hijo de sus padres. En Dajabón entregaron a las autoridades, los familiares de este joven, que le propinó una estocada a otro que le provocó la muerte en una comunidad de Dajabón. Él explica que fue a llevarle un dinero a la madre de su hija para unos gastos médicos para la hija, la niña que procrearon juntos, y que allí fue agredido por la víctima. Dice que se defendió y que no conocía a ese señor, a ese hombre que estaba ahí. Le llamé con un percance que tuvo con un joven que falleció y viene a traerlo a la justicia, ponerlo a la disposición de la justicia para que se aclare el caso, cómo sucedió. Porque yo en ese momento no estaba, no puedo decir por qué razones pasaron eso. Pero viene a entregarlo como responsabilidad y me pidió un hijo que viniera a entregarlo a la autoridad para que se le den las investigaciones del lugar. Diría que esa señora llegó a la casa, supuestamente, yo estaba. Ese señor estaba allá y ahí por ese vino la disculpa de una niña, donde vino la consecuencia que aquella persona fue quedó falleció. Cuando pasado mañana, cuando yo fui, él salió, yo nunca conocí ese tipo ni siquiera. Yo no lo conocí, él salió y me dijo que yo soy el papá de los hijos de él. Y ahí fue que él volvió a uno arriba, entonces yo me defendí. Y él me cortó el arma a mí, me cortó el arma y yo dije, no, como para que pudiera que me diga yo. Lo cuchillo que le tiró al hijo mío, con el cuchillo de mírelo aquí, vea, que no está vivo para colorar, mi hijo ahí no está, papá, de la cuchilla. ¿Qué pasa con el cuchillo de él? Un cuchillo que me cortó. Esa persona cuando lo estaba bebiendo. ¿Te arrepientes de cometer el hecho? Claro, porque yo no quería matar a nadie, yo nunca lo había visto en mi vida. El obispo auxiliar de la diócesis de Santiago, Monseñor Tomás Morel Diplán, calificó como favorable la intervención de la ONU en Haití. Dice que es necesario que organismos internacionales intervengan para contrarrestar la crisis e ingobernanza que afecta al vecino país. Es oportuno, luego de pedir esto, que intervengan, que la ONU intervenga en esto, para que el país o la nación haitiana
pueda vivir en paz y pueda arrancar, porque lamentablemente en ese proceso que están no podrá avanzar como nación, no podrá desarrollarse como pueblo. Y más que todo, el crecimiento de la violencia y el dominio de las bandas que se han convertido en el gobierno del pueblo haitiano. Y es un pueblo prácticamente ingobernable porque no tiene autoridad. Necesitan el apoyo de otras naciones que le ayuden para liberarse de esta situación. Desafortunadamente es el modo, pero entendemos que no hay otra forma de que Haití pueda resolver esta situación de violencia interna y sobre todo el crecimiento de las bandas que se han convertido en un gobierno paralelo en el pueblo haitiano. Así que esperemos que se respete también la dignidad de las personas, que se haga de una manera coordinada, donde se respete a las personas, se respete la institucionalidad que hay, se respete también la soberanía del pueblo haitiano más que todo. A propósito, y en Dajabón, que las autoridades, los comerciantes, Manuel Álvarez nos reporta. Saludos, señor Gutiérrez. Muy buenas tardes. Aquí, en este municipio de Dajabón, la resolución de las Naciones Unidas o de la ONU que aprobaron lo que es la invasión al vecino país de Haití para apaciguar los problemas que allí existen, además eliminar por completo lo que son la banda que tienen a ese país en una inestabilidad profunda. Nosotros, como habitantes fronterizos y como comerciantes de la frontera, apoyamos ese apoyo que viene para nuestro vecino país de Haití, de esa fuerza multinacional que viene a apoyar a la policía. Esa es la mejor decisión que ha tomado la ONU, ya que ha sido una solicitud hecha por los propios haitianos, el gobierno haitiano, los dominicanos y toda la región, dada la situación de crisis, de sufrimiento de los haitianos. Nosotros necesitamos que esa nación pueda estabilizarse, que haya un clima político, social y empresarial amigable. Estoy muy de acuerdo con eso, pero lo que yo quiero es que vengan preparados, equiparse, ¿me entiendes? Como un reporte especial para José Gutiérrez, desde la frontera, en cámara, Gordy Reyes, les reporto Manuel Álvarez. Gracias, Manuel. Seguimos en Dajabón. Carlos le da seguimiento a la rehabilitación del canal La Aduana La Vigía. Muchísimas gracias. Efectivamente, tal y como ustedes acaban de adelantar, nos encontramos aquí en el canal La Aduana La Vigía, donde el brigadista del Instituto de Recursos Hidráulicos INDRI continúa con los trabajos de rehabilitación de este canal para beneficiar a cientos y cientos de productores agrícolas de la parte baja de este municipio de Dajabón, por instrucciones del presidente Luis Abinader. Como podemos observar a nuestra espalda, maquinarias pesadas se mantienen aquí, apostadas en estos trabajos que se vienen realizando ya hace varios días y que se han hecho pruebas y han dado como positivo de que estos productores serían beneficiados con estos trabajos que se vienen realizando. Con esta tercera bomba completaríamos toda la batería de equipos de bombeo que estamos instalando en esta captación, logrando una capacidad instalada de 15.500 galones por minuto, que es el equivalente a aproximadamente un metro cúbico por segundo, con lo que garantizaríamos la producción agrícola del canal La Vigía y de los sistemas Veterano 0, Veterano 1 y 2, Veterano 3, Don Pedro y Los Cocos. Y garantizaríamos además la seguridad de agua. Si no se hace esto, se fue a pique todo esto. Porque el canal es verdad, el canal le da duro a Masar, el canal de los haitianos. Pero con ese trabajo, la presa de Don Miguel ya está resuelta. De otra parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información desde el canal La Aduana en el municipio de Dajabón, en cámara Luis Cruz, hace los reportes de Carlos Bueno. Gracias, Carlos. Por cierto, anoche Carlos me enviaba estos videos. El río Masacre
El Masacre presentando una gran crecida ayer en la al atardecer, prima noche. A propósito, las lluvias en la zona provocaron esta crecida del río Masacre, la polémica, la construcción del canal del lado haitiano, la rehabilitación de este canal que acabamos de ver en el reportaje de Carlos. Ah, y por otro lado también, varias comunidades que pertenecen al municipio Padre de las Casas en Asua quedaron incomunicadas ayer en horas de la tarde tras la caída de un torrencial aguacero en esa zona, y ahí es que estamos viendo la crecida del río Las Cuevas. Comunidades como La Guama, Arroyo Poroso, entre otras, quedaron incomunicadas porque ahí también estuvo lloviendo y mucho. Vamos a La Romana con Manuel Peralta. La policía dice que busca a desconocidos hombres acusados de quitarle la vida a otro en Villa San Carlos. Bien, así es. Saludos, muchas gracias. Efectivamente, como usted acabó de adelantar, y es que la Policía Nacional investiga la circunstancia en que resultara muerto un hombre con un disparo en la cabeza en el sector de Villa San Carlos de esta ciudad. La víctima fue identificada como Luis Miguel Antoine, alias Garabito, quien en un video se logra observar en una trifulca o enfrentamiento, como pierde la vida. Supuestamente había llegado con signos vitales, donde lo declaran ya fallecido por herida de arma de fuego a nivel de la parte frontal del cráneo. Luego de haber evaluado y chequeado el cadáver, entonces se envió a lo que es el INACIF de San Pedro de Macorís, ya que es una muerte violenta por arma de fuego. Pude visualizar un solo disparo a nivel frontal del cráneo sin salida. Es por eso que la institución del orden le hizo un llamado a sus agresores para que se entreguen por la vía que entienden pertinente. Se trata de Luis Antón, alias Garabito, de 30 años, quien tenía residencia en la calle principal del sector de Villa San Carlos. Este había sido sometido en reiteradas ocasiones por despojo a ciudadanos en la vía pública. En el pleito a pedradas resultó con vida el hermano del occiso, Manuel Amboas Antón, de 42 años. Miembro de la Subdirección de Investigaciones Criminales tomaron el caso e iniciaron las investigaciones de rigor, como ya mencioné, para dar con él o los autores de este hecho. De nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información. Directamente desde la ciudad de La Romana, Flor del Este, en cámara, Dora Villafaña, en un reporte especial para José Gutiérrez, en CDN, Manuel Peralta. Muchas gracias, Manuel. Nos reporta Ofi desde la sierra. La policía sorprendió a un joven y le incautó una pistola, un carnet del ejército falso, entre otras cosas. Sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes. La policía de San José de las Matas sorprendió a este joven mientras transportaba este rollo de malla, y en el momento de su requisa también le fue ocupada una pistola marca Glock y un carnet del Ejército Nacional presumiblemente falso. Esta dirección Ciudad Central de la Policía Nacional, tenemos para informarles que fue detenido el nombrado Robinson Agustín Ortiz Ramírez, de 33 años de edad, en el municipio de San José de las Matas, detenido por robo de malla de metal. Sin embargo, al momento de requisarlo, también se le ocupa un arma de fuego tipo Glock, la cual portaba de manera ilegal, con un carnet presumiblemente falso del Ejército de la República Dominicana con el rango de sargento mayor. Y siguiendo con este resumen, ante los últimos hechos acontecidos en la comunidad de Corozo, San José de las Matas, la Junta de Vecinos y los comunitarios reunirán a las autoridades para demandar la paz y la tranquilidad en este sector. Le habla el licenciado Luis José Espinal. La Junta de Vecinos de la comunidad de Corozo, San José de las Matas, tendrá una importante reunión este sábado 7 a las 4 de la tarde en el Club Fundeco de Corozo, donde vamos a invitar todas las comunidades vecinas, porque tenemos invitados especiales, como son todas las autoridades del municipio, parte de la provincia,
para que tratemos temas importantes de cómo erradicar los problemas que nos aquejan en la comunidad. Y por nuestra parte es todo lo que tenemos desde la Sierra en Cámara. José Miguel Rodríguez, Ofi Núñez, José Gutiérrez, CDN. Gracias, Ofi. Con el conflicto en Manzanillo, donde se construye el muro fronterizo, los desalojados que fueron llevados a un lugar, pero que es área de amortiguamiento, pertenece a Medio Ambiente, los famosos 150 metros. La semana pasada le dimos seguimiento a este conflicto con el ministro de Medio Ambiente. Hoy nos informa Rafael Valenzuela, un funcionario de Medio Ambiente, Federico Franco, también visitó la zona. Allí se van a construir las viviendas construidas, supuestamente, estarán en una parte de que ocupa o que debe de ser Medio Ambiente. Adelante, Rafael. Sí, saludo. Muy buenas tardes. En la mañana de hoy, el viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Federico Franco, sostuvo un encuentro con los moradores de los sectores Alto La Paloma y Pueblo Nuevo. Y este encuentro tiene que ver con el área de amortiguamiento que corresponde a Medio Ambiente, y que ellos alegan que los desalojados del muro fronterizo de los sectores Pueblo Nuevo y Alto La Paloma ocupan. Que nosotros le vamos a dejar que usemos este contén de referencia, dejando la calzada solamente, y nosotros le vamos a hacer la calzada y el contén a completar. Entonces, con esas áreas y el contén, el que no ha construido, pues lo que tiene que hacer es retirarse y dejar su patio adelante si quiere, y ya. Y así se resuelve. Si va a dejar un patio atrás, que lo deje adelante, lo que decida. Eso está a decisión de cada quien. Entonces nosotros vamos a poner la acera, los contenes y los árboles, y le vamos a traer ayuda para sembrarlo, para que entre todos ustedes, nosotros, reforestemos toda esa área de la refinería. Que si ellos vienen a hacer una revisión solar por solar, les va a sobrar mucho solar, porque es que los solares los tienen los militares cogidos. Y a quien ellos le vendieron o le cedieron lo que ellos hicieron con los solares. Porque es que nosotros más somos 48 gente afectada y aquí hay 80 y pico solares. ¿De dónde salen toda esta gente? En Manzanillo no hay nadie apellido alemán, aquí hay gente de otros solares con apellido alemán. Desde Manzanillo, en la provincia Montecristi, con un reporte Rafael Valenzuela. Muy bien, gracias, Rafael. El asunto se calentó por la denuncia que hizo al final el caballero. Atención, el Falpo en San Cristóbal asegura que la explosión de San Cristóbal podría estar ligada a la intención de la alcaldía de construir allí un proyecto en el lugar donde ocurrió la explosión. Escuchemos la versión de Pablo Esteves. Vamos a permitir que esto se olvide. No fueron 40 puercos que se asaron allí. Por eso el alcalde debe de dimitir, debe de renunciar, debe de poner, de poner su actitud de pretender quedarse ahí. Más de 30 familias han esperado de la alcaldía una explicación. Y si bien es cierto que la alcaldía es quien le ha entregado los terrenos del mercadito a la compañía que hizo la demolición, queremos nosotros como sociedad civil decirles que ciertamente la explosión está íntimamente ligada a la demolición del mercadito de la Padre Ayala. Por consiguiente, es la razón de que los familiares están culpando a la alcaldía, y nosotros hemos querido mantener cierta armonía, de manera que, sabiendo que si las familiares denuncian y someten a la justicia a la alcaldía de San Cristóbal, quienes pagaremos las consecuencias de todo esto será la provincia y el municipio de San Cristóbal. Esa es la denuncia, el argumento del Falpo a propósito de la explosión. Miguel Báez le dio seguimiento a lo que nos enviaban los correcaminos, una guagua del transporte de pasajeros de Navarrete, en el tramo Arena Blanca, autopista Joaquín Balaguer, afectada por un incendio. Gracias a Dios, nadie resultó herido. Ahí se armó tremendo corre-corre. El chofer brevemente dijo que todo ocurrió muy rápido. También el señor Ramón Reyes dijo que mientras transitaban por la autopista Joaquín Balaguer, la guagua cogió candela. También habló MB con otras personas que se encontraban allí. Solamente dio tiempo a salir, apenas. Fue
rápido el incendio. Que no te dio tiempo a pensar, a agarrar nada. Él mismo me entiende, pero iba corriendo y de pronto se le enciende, y lo que él se para, la va a coger candela sin calidad. Porque no había nadie fumando. No. De salud, los pasajeros, ¿cómo están? Y el chofer y el ayudante, todo. Okay. ¿Cuál es tu nombre? Ramón Reyes. ¿Tú perteneces al...? Soy administrador de la compañía. Al igual, me estaban diciendo que los pasajeros, ellos se apiaron de una vez, volado, y la guagua cogió candela de una vez. Eso fue. ¿La intervención de los bomberos fue rápida? Sí. Fue muy rápida. Sí, es todo. ¿Cuál es tu nombre? Ramón Bonilla. Gracias, MB. Robert Sánchez nos reporta accidente con saldo lamentable. Este joven, Pablo Manuel Genao Peña, de 25 años de edad, murió en accidente de tránsito en la autopista Duarte frente a Jacaranda, Bonao. Se desplazaba en esta motocicleta e impactó con una jipeta, repetimos, en Bonao frente a Jacaranda, autopista Duarte. Por otro lado, nos reporta Andrés Rodríguez, accidente en Hato Nuevo, Amina, provincia de Valverde. El conductor de esta jipeta estaba por entrar allí, venía un conductor también en otra jipeta, perdió el control, chocó y cayó en la canaleta. Algunos testigos conversaron con Andrés Rodríguez, se salvaron en tablita. Yo estaba recién llegando del trabajo y hoy lecándolo y llegué para la donde estaba y según venía uno de abajo y uno de arriba, entonces el otro se paró para darle entrada al otro, según el otro dio por detrás. Ah, cayó allá abajo. Al canal, sí. Ok, ok. Sí. ¿No pasó nada que lamentar? Nada, gracias a Dios. Gracias, nada, no, que... muy caro cayó. Sí, ok. Claro. Gracias, bueno, gracias. Ok. Y en La Vega nos dice Miguel, camión marca Daihatsu, el conductor de este camión Daihatsu perdió el control chocando donde están trabajando en la ampliación de la autopista Duarte, tramo la 7S. Marcelo Jiménez Camarena, quien venía en el camión, dijo, me dormí, desperté cuando di el bandazo. No puedo informarle porque el gallo era una dormida. ¿Usted venía durmiendo? ¿Pero no se le ponchó una goma o algo a él? No. ¿Usted se da cuenta cuando choca el camión ahí? No, yo interpelé, inmediatamente yo interpelé, porque venía al lado mío, me tocó. Ahí usted con ese impacto no se había despertado todavía. No. Cuando perdió el control, acá él me tocó y yo ahí. Ahí. ¿Qué sintió usted en ese momento? ¿No sintió temor, miedo de haber perdido la vida en ese momento? No, que anda con Dios. ¿Hacia dónde usted iba, mi don? Santiago. Santiago, ¿a qué ustedes se dedican? Yo soy maestro de corporación. ¿Corporación? Ah, ustedes iban a hacer un trabajo para allá. Ajá. Repítanos su nombre. Marcelo Jiménez Camarena. Dios lo bendiga, lamentablemente. Marcelo, ¿cuántas personas venían en el camión? Venían. Cinco. ¿Usted solamente salió con un pequeño golpe en una pierna? Sí, un golpe. Vamos a Santiago Rodríguez con César Gómez, nos tiene dos casos. Primero, en Sabaneta, piden al Ministerio de Medio Ambiente revisar un permiso que otorgan para urbanizar una zona donde existe un ecosistema, manantial incluido, en el mismo casco urbano de Sabaneta, área del Monumento a los Héroes de la Restauración, un patrimonio. César conversó con Silvio Liberato, propietario del terreno en el lugar, hablando... Dijo que Medio Ambiente haya dado un permiso sin una previa evaluación técnica. Es muy penoso que un lugar como este, un ecosistema único aquí en Sabaneta, muchas personas no lo conocen, pero este es el único pulmón natural, un manantial dentro del centro de Sabaneta. Entonces, yo he luchado para mantener esto con la administración anterior de Medio Ambiente. Ellos me han ayudado mucho, pero entonces ahora se está construyendo una urbanización detrás y supuestamente tienen los permisos, consiguieron los permisos del ayuntamiento, de Medio Ambiente. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se le da permiso para destruir algo como esto? Eso es increíble, increíble. Yo ni lo creía. Cuando a mí me llamaron que estaban haciendo este, yo ni lo creía y vine a verlo personalmente. Entonces, la población debe tomar carta en el asunto.
¿Qué llamado tú le haces a Medio Ambiente sobre esto? Bueno, que aunque tengan los permisos, que me dijeron que lo consiguieron desde Santo Domingo, que yo dudo que haya venido un equipo de técnicos y que hayan dado los permisos viendo este ecosistema, que por lo menos se respete los 30 metros del cauzal, todo lo que conlleve la regla de Medio Ambiente, que se cumplen, que aquí no se está cumpliendo nada. Entonces, yo fui a Medio Ambiente, me dijeron que iban a mandar unos técnicos, pero los trabajos siguen, los trabajos no se han detenido. Otra información nos dice César, Comunidad Los Bombones, pertenece a la sección San José, en Sabaneta, Santiago Rodríguez, un camión cargado de pacas para el ganado impactó con alambres eléctricos de norte y se incendió. Al lugar del hecho, cuerpo de bomberos, Sabaneta, rápidamente los bomberos procedieron a extinguir las llamas. Como estamos viendo, gracias a Dios, nada humano que lamentar en Los Bombones, San José, Sabaneta, Santiago Rodríguez, ahí también se armó tremendo corre-corre, tocó cable del tendido eléctrico ese camión. Y los moradores de los puentecitos de los Tomines, seguimos en Santiago Rodríguez, hacen un llamado a las autoridades para que se construyan reductores en ese sector. Ese sector está en la salida del municipio de Sabaneta, en la carretera Sabaneta-Mao. 5 personas han muerto por accidente en los últimos meses. César conversó con Sterling Báez, presidente de la Junta de Vecinos, Domingo Antonio Fernández, Nelson Valentín y Bárbara Rodríguez. De los puentecitos, reunimos esta tarde para solicitarle a las autoridades competentes, tanto al síndico como a Obras Públicas, la situación que estamos viviendo con relación a los casos que se vienen dando aquí en la autopista. Y es con relación que cada rato hay un muerto. En los últimos tiempos van 7 muertos y en el día de hoy, día 2 de octubre del 2023, enterramos uno a las 9 de la mañana. Por esta situación, yo como presidente de la Junta de Vecinos, nos hemos personado unas 3 veces a la sección, al ayuntamiento, para plantear ese tema. Nos han dicho que van a solucionar. Informado el síndico, tiene conocimiento y ofreció que le dejaran hacer primero la acera y los contenes para luego construir los policías muertos. Creemos que no se puede esperar tanto. Nosotros queremos que Obras Públicas y el síndico se acuerden que aquí existe gente y que vive en la comunidad de los puentecitos. Queremos los muros, los policías acotados, como se le llama. ¡No más fuerte, policía acotado! ¡No más fuerte, policía acotado! Gracias a César Gómez por estas informaciones. Domingo Hidalgo le dio seguimiento a 2 protestas. Primero en Villabao, a todo el Yaque, al sur de Santiago. Ciudadanos haitianos que laboran en la construcción de los apartamentos Mi Vivienda protestaron porque dicen que el ingeniero que tiene que pagarles el diario, el jornal diario, se le espantó con los chelitos, que no aparece, y decidieron paralizar ellos a su vez los trabajos. ¿Tiene miedo ahora? ¿Tiene miedo? Dígame, ¿cuánto es que le deben a usted? ¿A usted cuánto le deben? Pero hay capaz de decir, yo no sabía. ¿Pero a ti cuánto te deben? ¿Cuántos días te deben? 11 días aquí. 11 días, sí. 11 días. ¿Y desde cuándo tú lo cobras? ¿Eh? ¿De cuándo tú lo cobras? ¿Cuánto te deben a ti de esos 11 días? 1.300. 1.300 cada día de trabajo. Sí. O sea, te deben 11 días a 1.300. ¿Y a usted cuánto le deben? Tiene 35 días. 35 días a 1.000 pesos. Sí. O sea, te deben 35 mil pesos. Sí. ¿Y qué te dice el ingeniero? Ah, yo no sé. No, no aparece ahora. No. ¿Cuánto le deben a usted? 4 días. ¿A cuánto? A 1.300 también. Sí. ¿Y a usted cuánto le deben? 10 días. ¿A cuánto? A 1.800 pesos. A 1.800 pesos. Sí. Ok. ¿Y a usted? 6 días. 6 días. ¿A cómo? A 2.000 pesos. A 2.000 pesos. O sea, estamos hablando de 12.000 pesos. Y así sucesivamente están todos, ¿verdad? Por la misma, con el mismo problema. ¿Dinero? ¿Tú quieres que te den tu dinero? Sí. ¿Usted que te tengo 2 meses yo no cobro nada? 2 meses que no le manda a tu familia. ¿Sabes lo que está pasando? El lugar que parece que toda la gente no cobra hasta ahora. También nos dice Domingo, moradores de las comunidades Siete Casas, La Altagracia, Barrio Cocote, Entrada al Motocross, La Barranquita, La Herradura, al sur de Santiago, se revoltearon por la falta de agua potable. Estamos falta de agua, le hacemos un llamado al señor ingeniero Andrés Burgo para que se haga eco de esto.
y llegue a su oficina este llamado de nuestra comunidad de que estamos sin agua. Él sabe que un tanque que tenemos aquí en Los Urieles no es suficiente para 9 comunidades. Vamos, y que no se lo tomen de sorpresa, que hoy se está aquí pacíficamente. El próximo será un paro desde Puente Mano Patiño, la charca, la herradura y semáforo. Estamos coordinando esa logística para eso. Sí, se enteró y nos mandó un ching. Creo que duró 15 minutos. Yo llené 2 cubetos. Soy un hombre de Dios, no tengo por qué hablar mentira. ¿Qué es lo que estamos siguiendo? Al menos un tanque más amplio. Ese tanque tiene un promedio de ¿cuántos años, Víctor? 40. Oiga, 40 años que le hicieron quizá para 200 casas más o menos. Ahora sí, si ustedes ven, como están viendo con sus propios ojos. ¿Qué es esto? Nosotros estamos necesitando con carácter de urgencia que se nos preste atención. No es posible que cuando sepan que se van a lanzar a la calle para unas cosas, para una protesta por el agua, que de una vez al otro día. Muy bien, entonces, Domingo Hidalgo, después de haber hablado con los manifestantes por este problema del agua potable en la zona de la Barranquita, la Herradura, se dirigió a donde está ubicado el tanque de almacenamiento, distribución inmediata en la zona de la Yapur-Dumit, y comprobó que ese tanque, la planta, no son suficientes, es muy pequeño, se encuentra en pésimas condiciones físicamente hablando. Ese tanque debe ser intervenido urgente por parte de Corazán. Hay que construir un tanque de abastecimiento y distribución de alto nivel. La población ha crecido mucho y es parte de lo que Domingo pudo investigar allí a propósito de esta protesta. También Francisco Reynoso, por otro lado, estuvo en la otra parte, la parte norte de Santiago, Los Ciruelitos, calle 15, 13, 11, 9, parte alta de Los Ciruelitos, en donde el agua no llega. Diciendo qué es lo que van a hacer con el agua, porque aquí no llega agua una vez a la semana y tardísimo de la noche. Hay que pagarla, contrario a otras calles que ahí abajo no se ve el agua, entonces nosotros tenemos ese problema aquí. ¿Ustedes están sufriendo del agua? Oye, hace una vaca de año. ¿Y cómo se hacen ustedes para lavar y cocinar? Cogiendo un tanquecito, lo vienen. Ya cuando viene el otro viene ya no hay agua. Acaba de los miércoles uno lavando y uno. ¿Qué usted le dice a Corazán por aquí? Que manden el agua, porque ¿qué es lo que pasa? Porque estamos pagando, no manden ningún agua. Hay que mandarle el agua porque uno en la madrugada para uno fajarse a lavar y uno no puede. No puede lavar y nada porque es que no hay agua. ¿Cuáles son? Están mandando agua en, adiós, toda la calle de Los Ciruelitos, no hay agua. Entonces el agua para la piña, para allá abajo, Los Ciruelitos abajo, el agua no se va, oye. El agua ya los lunes además se la llevan ya. Y aquí, los viernes que las mandan un chin de agua. ¿Qué usted le dice a Corazán? Sí, que vengan a corregir ese problema aquí en Los Ciruelitos. Mario Lama, Servicio de Salud. Daniel Rivera, Ministro de Salud Pública. Llaman a la población a vacunarse contra la influenza. Está disponible en los diferentes centros de vacunación. En la red pública son gratis y la población envejeciente y también con riesgo de enfermedad respiratoria también debe accesar a estos tipos de servicios. Ir temprano al médico, no automedicarse. Igualmente con estas enfermedades, no automedicarse, ir cerca a cualquiera de los médicos. No tienen que ir solo a Lugo, a Roberrí, a cualquiera de los centros que tiene el Servicio Nacional de Salud, pues pueden asistir. Seguimos en el sector salud pública. Miguel conversó con la doctora Aide Paulino, directora del Hospital de La Vega, Luis Morillo, quien aclaró que en el hospital ya se había solicitado nuevos nombramientos al Servicio Nacional de Salud, pero es un proceso. Esto es a propósito de la protesta de, sobre todo, las enfermeras. ¿Del paro de enfermeras y de médicos aquí en el Morillo King? Buenos días. La situación del paro que tienen algunos médicos en el día de hoy es sobre la solicitud de médicos y para emergencias y enfermeras, la cual ya este hospital está en proceso para esos personal que hace falta. Recordarle que es un proceso donde Recursos Humanos prepara los expedientes, pasa a nuestra regional y nuestra regional lo lleva al servicio donde ya
hace días está depositado. Estamos solamente en espera de ese personal, teniendo la fe y la confianza en nuestro ejecutivo, doctor Mario Lama, la cual su empeño es de que todo el personal esté completo en cada hospital. Sabemos que es un proceso un poquito largo, pero que no se desesperen de que vas a llegar. Cualquier día de esto, ese personal lo vamos a tener aquí completo para dar ese servicio humanizado, responsabilizado y sobre todo con ese amor que nuestros pacientes necesitan. Mientras que aquí en Santiago, en Hato del Yaque, nos dice Domingo, se armó tremendo titingo en la emergencia del hospital de Hato del Yaque. Una multitud familiar de una niña de 9 meses llevada con problemas respiratorios, protestaban ellos, según sus familiares, debió ser transferida al hospital infantil, el doctor Arturo Grullón. No lo hicieron, la niña en estado crítico, después que llegó un familiar de la niña y le dijo, hay que sacarla, etcétera, la niña se está muriendo y ahí se armó el tremendo titingó. Centro de salud y le dije al doctor que estaba de turno que me la refiriera para Arturo Grullón y él me dijo que ese caso lo podía manejar aquí y la niña está peor. O sea, el doctor dijo que ese caso se podía tramitar aquí, sin embargo hoy dicen que no. Exactamente, como hoy a las 3 de la tarde yo llegué y hablé con el doctor que estaba de turno y le dije que la niña seguía peor, entonces ahí fue que él empezó a gestionar, a llamar a la para ver si había un cupo. Esa es diligencia de ellos, de aquí, del hospital de aquí. La situación es que la niña tiene problemas respiratorios. Ella tiene un soplo en el corazón, nada. Y tan claro, tiene 2 días la niña aquí, no les hayan puesto ahora. Pero después que muere, ahí vamos a darnos la caja. Con eso no se soluciona nada, el ayuntamiento. Cuando la niña llegó al hospital de Hato del Yaque, los doctores sabían que la niña tenía ese problema. Sí, claro que sí. Desde que nació, porque ella nació aquí, la niña. Así es, tremendo conflicto, nos dice Heriberto Ramos, Junta de Vecinos de la comunidad de Jumunuco, Jarabacoa, La Vega, preocupados por unos nuevos lotes que una granja está por instalar en esas comunidades, además de otras denuncias. Problema que tú sabes que las granjas son contaminadas todo el tiempo, tenemos problemas con los malos olores, siempre la contaminación, quieren seguir meter más navia ahí y la comunidad no tenga eso, permitirle, porque entonces tenemos que dejar esto a ellos. Todo el mundo, nosotros nacimos aquí, ellos no, nosotros no lo invadimos a ellos, sino ellos a nosotros. Y en cuanto a otro problema que hay aquí, que tenemos la comunidad. Bueno, que yo creo que hay que buscarle una solución, porque que yo mismo en lo particular no me siento afectado, porque vivo un poco retirado, pero la comunidad que tan cercana sí se sienten toditos molestos, ya que de noche, muchas veces yo estaba ahí en Jumunuco, ahí en De Julio, y sí veo cómo sale el mayor lote. En la granja están haciendo unos nuevos lotes y entonces la comunidad está un poco disconforme por el sistema que está pasando aquí, de que algunos malos olores aparecen. Y es necesario en la comunidad un enlace entre la comunidad y la granja. Ese enlace, porque aquí se han expresado cosas que ustedes mismos han dicho que desconocían, que tenían esas facilidades. Entonces, eso ha fallado porque no ha habido un enlace de quién lleva la información. Se expresó también que se solicitó una ayuda, no se sabe a quién le llegó, entonces no tuvieron respuesta. Todo eso se va a corregir con ese enlace. Otra denuncia, comunidad de Gurabito de Yaroa, sector La Burra, la carretera intransitable, los comunitarios no pueden salir, sobre todo cuando llueve. Presidente de la Junta de Vecinos, camino a La Burra. Nosotros tengamos una circunstancia en La Burra, que fueron de Acero Estrella, iniciaron un trabajo allá, supuestamente se iba a hacer. Después resulta que Obra Pública ni siquiera tenía conocimiento de eso. Llevé el ingeniero Jorge González allá de la Obra Pública. Me dijo que iba a mandar adelante a tirarle el material, los pedazos que estaban malos, y lo que fueron a rapillar eso, y eso es lo que hicieron en Lodazar. Como comunidades, ya
medicina, porque van a tener que hacer algo con nosotros, porque uno de los mejores caminos que había para allá era ese y ya no sirve. Y nos reportan desaparecido a Anthony García, 19 años, desde el martes pasado. Reside en la comunidad del Rescate, Jarabacoa. Lleva puesto, salió vistiendo un polocher amarillo, pantalón corto color gris, unos calizos color rosado. Tiene algunos trastornos. Por favor, urgente, sus familiares desesperados. Anthony García, cualquier información sobre él, se la vamos a agradecer en el alma. Sigue Fellito, Deportivas. Saludos, amigos televidentes. Llegamos a las Deportivas en José Gutiérrez, en CDN. Bueno, la postemporada de Grandes Ligas arranca hoy con 4 partidos. La primera jornada arranca con un partido entre los Vigilantes de Texas y los Reyes de Tampa a las 3 de la tarde. Hora y media después lo harán los Azulejos de Toronto contra los Mellizos de Minnesota. A las 7 de la noche, la cartelera continúa con partido entre los D-backs de Arizona contra los Cerveceros de Milwaukee. Y a las 8 de la noche, ya cerrando, los Marlins de Miami enfrenta a los Phillies de Filadelfia. Todas estas series son pactadas al mejor de 3, o sea, 3-2. El ganador de la serie Tampa y Texas se enfrenta a los Orioles de Baltimore, y el que salga ganando entre Toronto y Minnesota se va a enfrentar a los Astros de Houston. Los que se impongan entre Arizona y Milwaukee y Miami y Filadelfia estarán enfrentando a los Dodgers de Los Ángeles y Bravos de Atlanta. Bueno, este jueves 5 de octubre las Águilas inician lo que son sus partidos de pretemporada. El jueves contra una PEC en el Estadio Cibao. El viernes a las 2 de la tarde recibirán en el mismo estadio a los Titanes de Puerto Plata. El lunes estarán recibiendo a los Gigantes del Cibao, y al día siguiente le devolverán la visita al Julián Javier. El miércoles 11 la Tropa Amarilla viajará a Boca Chica, donde tendrán un intercambio con las Estrellas Orientales. Los Gigantes del Cibao vuelven a visitar a las Águilas el día 12 en el Estadio Cibao para el tercer choque entrenamos conjuntos, y los Aguiluchos volverán a Boca Chica el 13, donde enfrentarán a los Leones del Escogido. Las Águilas habían anunciado a la señorita Melanie Kili Bergaglio Cruz como madrina para la temporada que comienza el 19 de octubre próximo. Al final, a propósito de contaminación, este amigo nos envió una denuncia desde Puerto Plata, la playa Long Beach. Dice, es penoso como una playa ubicada en el mismo casco, en el malecón de Puerto Plata, tiene esta cañada con aguas muy residuales, enorme hedor, un mal olor insoportable. A las autoridades de turismo, de medio ambiente, de salud pública, que vengan a rescatar este tramo de la playa, porque aquí solo con detenerse uno observa la gran contaminación. Y con esto terminamos. Gracias por la atención. Hasta mañana. Buenas tardes.